H2O. Algo sospechoso. Así que este es el lugar en el que os convertisteis en peces. En sirenas, Luis. Sí, eso mismo. No sé, pero me esperaba que fuera más sofisticado. ¿Ves ese volcán? Las cuevas están por allí. ¿Qué? ¿Allí arriba? Quiero descubrir cómo ha pasado esto. No podemos detenernos. Vamos. La entrada está ahí, cerca de la catarata. No puedo acercarme más porque si no... Acabarías como una ballena varada. Sirena, Luis. Sí, quería decir eso mismo. ¿Cómo vas a entrar tú? Nadando. Hay una entrada submarina. ¿Nadando? ¿Y qué hacemos aquí? Yo también podía haber buceado. ¿50 metros? ¿Sin salir a respirar? Ya, lo he entendido. El aire es bueno. Pero, en fin, es mejor que descubra el pozo del mismo modo que vosotras. Así es mucho más científico, ¿sabes? Ten cuidado, no te caigas. Enma, por favor, soy un científico, de manera que sé perfectamente lo que hago. ¡Nos veremos abajo! Que mola, ¿eh? Bueno, ¿por dónde empezamos? Primero dibujaré un plano. Y luego recogeré muestras de piedras y agua para analizarlas. Hay algo en este lugar que provocó la transformación. Si descubro el qué, entonces podremos descubrir cómo salieron las colas. Y preguntarnos el por qué. El desfile, mis reina del mar. Pero qué sexistas son. ¿A qué imbécil le gustaría participar en algo así? ¿No irás a apuntarte al desfile, mis reina del mar? Antes prefiero morir. Lo que pasa es que tienes envidia. Si estás pensando en participar, Cleo, no te molestes. Porque voy a ganar. ¡Qué creída! A Cleo tampoco le apetece hacer el ridículo llevando un vestido estúpido. En realidad, es un disfraz. ¿Con un tema marino? Tengo una gran afinidad con el mar. ¿Tú? Eso es mentira. Yo soy la que tiene afinidad. Soy una... ¡Oye! ¿Mamá? ¿Has visto a Cleo? Habrá salido. Ya nunca está en casa. Seguro que sacará tiempo por si quieres jugar con ella. ¿Jugar con ella? ¡Ni hablar! Le quería pedir un cinturón. Mi vida secreta. Pero qué raro. ¡Ah!
prisa, dame el helado desnatado más caro que tengas. Oh, eres tú. ¿De qué sabor? Decide tú. No tengo ganas de pensar. Tengo mucha confianza. He terminado los preparativos para la competición. Tengo un disfraz ideal. ¿Ideal? Y he visto la lista de participantes. No están a mi nivel. ¿Y qué me dices de Tiffany? Bueno, sí, quedará finalista. Pero el resto, unas inútiles. Lo mismo que tú. Hola, Cleo. Necesitamos gente para el desfile Miss Reina del Mar. ¿Puedes trabajar de 9 a 4? Lo siento, ese día no voy a trabajar. Me gustaría ayudar, pero voy a participar en el desfile. ¡Oh, qué bien! Mamá, ¿a ti no te parece que Cleo está un poco rara últimamente? Como si se hubiera unido a una secta o algo así. ¿Tú sabes lo que es una secta, Kim? No, pero sé que las sectas hacen cosas raras. Mamá, me alegro de que estés en casa. A ti no te interesa, Kim. Lárgate. Mamá, ¿recuerdas que querías enseñarme a coser? Pues ahora sería un buen momento. Bueno, ahora mismo no, porque tengo que limpiar la pecera. Pero más tarde. ¿Por qué has cerrado la puerta? Para que no entres. ¿Te he dicho que pases? ¿Y por qué no quieres que entre? Porque eres insoportable. Adiós, Kim. ¿Dónde has metido los peces? Están en la bañera. ¿Cómo lo has hecho? La bañera está vacía. ¿He dicho bañera? Quería decir cubo. ¿Qué estás leyendo? Una cosa para el colegio. Debe ser bueno. Sí. Es muy instructivo. Solo es agua, cariño. Ver a Elliot. ¿Para qué? Para contarte una cosa. Me voy, tengo que limpiar mi cuarto. Un momento, te ayudaremos. Toma, léelo. Es el diario de Cleo. No quiero leer el diario de nadie. Es para que te protejas. Es personal. Escucha. Tengo razones para creer que mi hermana, la tuya y posiblemente Ricky son sirenas. ¡Léelo! Está en clave. ¿Y qué? ¿Está todo ahí? Esto no tiene ningún sentido. Pero fíjate en esto. Y en esto. Y en esto. Son sirenas. Son solo dibujos. Yo también dibujo. Elliot, he visto a Cleo dentro del baño. Tenía cola. Sé que puede parecer una locura, pero si tengo razón, puede que tengan poderes sobre el agua. No os voy a molestar, solo voy a beber algo. Es un monstruo. ¿Y qué va a beber? ¿Eh? Agua imposible. No puede tocarla. ¿Qué decías? Es lista.
Bebe de la botella con una pajita. Así no se moja la piel. Tienes que marcharte. Pero antes tú tienes que creerme. Esa es la cuestión. No te creo. Pero escucha, por favor. Te veré en clase. Elliot, si no abres los ojos y te das cuenta de lo que está pasando, vas a ser su primera víctima. Te veré en clase. Elliot, date prisa. Enseguida salgo. Llevas ahí más de 20 minutos. Se acabará el agua caliente. Kim, tenías razón en lo que me contaste. Me estaba duchando y de repente comenzó a granizar. Vale, tranquilo. Tenemos que pensar en cómo enfrentarnos a esto. Deberíamos hablar con ellas. ¿Hablar? ¿Te has vuelto loco? A mí me han enseñado a arreglar las cosas con comunicación. La comunicación es para los humanos. Ellas no son humanas, son como... brujas. Vampiros. No se puede razonar con ellas. Hay que detenerlas. ¿Cómo? Ellas se transforman cuando se mojan. Yo digo que las descubramos. Elliot, ¿qué haces? Nada. ¿Qué haces tú? Estoy leyendo. ¿Quieres beber agua? No, gracias. ¿La compartiremos? No tengo sed. Yo siempre lo comparto todo contigo, porque eres mi hermana. Y solo recibo a cambio secretos y mentiras. ¿Qué mentiras? No me has contado que eres una sirena. ¿Por qué dices que soy una sirena? ¿Estás loca? ¿Has escrito un diario? ¿Un diario pequeñito? Con todos los detalles sobre nuestro estado. Pero no he dejado que lo vea nadie. No está. He encontrado el diario. Estaba debajo de la almohada de Kim. Mirad quién viene. Voy a matarla. No les hagáis caso. Están aquí. ¿Has traído el equipo? No lo van a olvidar. Pues tendremos que hacer algo. Luis. Espera. Luis también es uno de ellos. No me imagino a Luis como una sirena. No, idiota. Él será un sireno. Bueno, una sirena chico. Tú espera. ¿Qué es lo que saben? Más o menos todo. ¿Te cuento algo gracioso? Cleo se ha apuntado al desfile. Imagínatela haciendo el disfraz por la noche. Estarán hablando de eso. La mejor idea. Debemos conseguir que pierdan el rastro. Hacerles creer que el diario habla de otras. ¿Cómo quién? ¡Hola, Miriam! Hay muchos más. Esto es una invasión. ¿Por qué te diriges a mí? Nunca hablas conmigo. ¡Qué estupidez, Miriam! ¿Nos caes bien? Ya me he enterado de que te has apuntado al desfile. Lo sé todo. ¿De verdad? ¡Oh, vale! Vamos. Es una reunión de monstruos. Aquí no podemos luchar contra ellos. Vamos.
Vaya. Esa Cleo parece que trama algo. No estoy segura de qué es, pero... ¿Sirenas? Oh, tu idea es mucho mejor. Cállate, Tiffany, vamos. Pues claro, ahora lo comprendo. Miriam es la jefa. ¿Tú crees? Miriam siempre es la jefa. Me haré un disfraz nuevo esta noche. Será difícil, pero puedo hacerlo. Hola, ¿qué tal? ¿Podría darme algunas conchas? Esa y esa de ahí también. Fíjate, le está hechizando. ¡Qué guay! Quedarán geniales con el disfraz. ¿Para qué las quieres? ¿Accesorios? Tú eres la hermanita de Cleo, ¿verdad? Sé lo que tramas, pero no vas a descubrir mi secreto. Como sigas espiándome, te arrancaré las coletas. ¿Entendido? La verdad, Miriam, a veces me das miedo. Es un desfile, Tiffany. Hay que ser dura. Si queremos que esto funcione, debemos hacer que parezca que Miriam tiene poderes. ¿Preparadas? Por favor, permíteme. Y voy a ganar. Sea como sea. Ya lo verás. Las demás no son rivales para mí. Son unas desarrapadas. ¿Me crees ahora? Mañana Miriam y el monstruo de mi hermana van a estar en el desfile Miss Reina del Mar. Aquí, en el parque marino. Será el momento perfecto para descubrirlas. Si acabamos con su jefa, caerán las demás. Tengo miedo. Eso es exactamente lo que quieren. Presta atención. Tú estarás aquí, junto a la manguera, detrás del escenario. A mi señal, abrirás la llave del agua y dirigirás el chorro para que caiga por aquí, por encima de esta pared. El agua caerá en el escenario y convertirá a Miriam y a Cleo en sirenas. Y a nosotros en héroes. ¿Alguna pregunta? No. Tienes que ser valiente, Elliot. Ya lo sé, ya lo sé. No lo olvides. Las únicas que tienen algo que temer son las sirenas. A continuación tenemos a Lily McIntyre disfrazada de estrella de mar. ¡Oh, Lily! Esto me recuerda a un maravilloso disfraz que... ¿Quién es toda esta gente? Ricky, finge que te lo pasas bien. Pero me aburro. ¡Es una estrella de mar preciosa! A mi señal. Gracias, Lily. La próxima joya marina es Cleo Sertori. Cleo ha elegido venir disfrazada de... ¿Nos das una pista? Yo soy una aguaviva. Es una medusa. Por último, pero no menos importante, demos una calurosa bienvenida a Miriam Kent. ¡Oh! ¡Miriam es una sirena! Puede que necesite la caja para vomitar. Pero tú no ibas a ir de sirena. No, no es cierto. Miriam, estás absolutamente fantástica. Dime, ¿lo has hecho tú misma? Todas las lentejuelas están puestas a mano. ¡Todas a mano! ¡No es maravilloso!
Estas son todas las partes. ¡Ahora! ¡Vamos, Elliot! Los hombres tienen que decidir quién será la ganadora. Y lo van a tener difícil, porque todos los vestidos son increíbles. ¡Oh, no! ¡Lo sabía! Hay sirenas en Queensland. Y ella es su malvada jefa. Mi hermana también es una sirena. Ella me obligó a hacerlo. Son malas y peligrosas. Mirad. ¡No te acerques! ¡Es verdad! ¡Por fin, algo interesante! ¡Déjame pasar! ¿Por qué se rompe la cola? ¡Porque es un disfraz imbécil! ¡Espera y verás! ¡Te daré una lección! ¡Ven aquí! ¡Ven a mí! ¡Ven! ¡Cómo te cojas! Bueno, ¿no me ayudáis? Tiffany, cielo, enhorabuena, has ganado. Dios mío, ¿yo? Gracias. Kim, me has robado el diario. ¿Y has sacado de ahí todas estas locuras? Papá dice que no puedo hablar con nadie. Kim, era un trabajo para la clase de literatura. Teníamos que reescribir algún cuento. Yo elegí La Sirenita. Es ficción. ¿Y qué me dices de tu cola? Te la vi en el baño. Ese fue mi primer disfraz, pero lo deseché porque encogía. ¿Y la pecera? Ya te lo dije. Los peces estaban en el cubo. Soy una estúpida. ¿Cómo ibas a convertirte en sirena si apenas sabes nada? La cuestión es que lo he analizado todo. El agua, las piedras, la tierra, el líquen, incluso el polvo. ¿Y qué has descubierto? Todo es normal. ¿Ya está? ¿Ya te has rendido? Oye, me he esforzado a tope. Oye, Cleo, ¿qué has hecho con el diario? Tranquilas, ya me he ocupado. Nadie lo va a volver a encontrar.